buenas noches, amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos a su noticiero 7 días en la Técnica, donde llegamos con la información más importante que ha transcurrido durante la semana en nuestra universidad. En la entrevista de la semana, Janina Rojas estará conversando con la doctora Silvia González, directora general de Misiones Universitarias, sobre el Día Mundial de las Misiones y la labor del Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes. A continuación, los titulares. Agenda 2030 para construir un Ecuador productivo y sostenible. Día Mundial de las Misiones se conmemora en la UTPL. Se desarrolló conversatorio sobre consumo de drogas. Docentes de nuestra universidad se capacitan a través de cursos de formación en diversas temáticas. La Agenda 2030 es una agenda que contiene 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para guiar los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. La Universidad Técnica Particular de Loja y su Escuela de Negocios EDES se une a los objetivos de esta agenda a través de la difusión entre el sector empresarial para que empresarios y emprendedores trabajen en la construcción de un Ecuador productivo y sostenible. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. En días anteriores, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Universidad Técnica Particular de Loja, conjuntamente con su Escuela de Negocios EDES, mantuvieron una reunión para socializar el proyecto Agenda 2030 en Ecuador, para que empresarios y emprendedores trabajen en la construcción de un Ecuador productivo y sostenible. Este proyecto se ampara en la Agenda 2030 mundial que contiene 17 objetivos de la Organización de las Naciones Unidas para guiar los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. La Agenda Ecuador 2030 es una agenda que proyecta el sector empresarial para el año 2030 y lo que busca es justamente construir un Ecuador productivo y sostenible basado en algunos pilares conceptuales. El primero tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el segundo tiene que ver con la Cuarta Revolución Industrial y el tercer pilar tiene que ver con una forma de pensar, que es el pensamiento exponencial. Estas reuniones continuarán realizándose en Loja, Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, a fin de difundir esta agenda entre los empresarios y emprendedores para que se unan y apoyen este proyecto. Manuel Agustín Godoy, gerente de la industria de especerías ILE, expresó: el proyecto 2030 para mí es una oportunidad muy importante para que podamos llegar a esa feliz realización uniendo correctamente el país desde el norte hacia el sur y del oriente al occidente, donde en una sola posición podamos hablar de un beneficio colectivo, el Ecuador y el planeta. El objetivo es que los empresarios se comprometan y participen en el diagnóstico que se está realizando en conjunto con la UTPL, para entender el estado de la situación, participar en talleres iniciales y realizar un proceso de proyección de su empresa y sector para el 2030. Este año la Jornada Mundial de las Misiones y la Iglesia Católica nos vuelven a convocar para reflexionar sobre la misión en el corazón de la fe. Varias personas alrededor del mundo se unen para apoyar la labor misionera, reconociendo el esfuerzo, generosidad y calidad humana de aquellos que deciden abandonar sus comodidades para servir a los más necesitados. Nuestra universidad, desde su visión Humanismo de Cristo, conmemoró este día con varias actividades. A continuación, los detalles. Cada año, la Iglesia Católica en todo el mundo celebra el Domingo Mundial de las Misiones Domund. En este día, las personas se identifican con aquellos que se encuentran haciendo algún tipo de apostolado alrededor del mundo. En este sentido, el 24 de octubre, el Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes y la Universidad Técnica Particular de Loja, desde su visión del Humanismo de Cristo, celebraron el Día Mundial de las Misiones para apoyar la labor misionera, reconociendo el esfuerzo, generosidad y calidad humana de aquellos que deciden abandonar sus comodidades para servir a los más necesitados. Y este día nosotros también queremos recordar que la Iglesia continuamente vive en misión y nosotros en específico, pues nuestra universidad tiene este toque de la misión. Así que quisimos también recordar y presentar a la comunidad universitaria las misiones que tenemos como Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes. El evento se vio marcado por música en vivo y testimonios de vida. en donde la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de conocer más sobre la labor que realiza la comunidad de misioneros identes en el mundo. Penélope Tello, participante del evento, expresó: Es muy importante que los estudiantes sepan sobre este tema porque no solo por ser una universidad religiosa, sino también porque los jóvenes como tal debemos estar involucrados en este tipo de eventos para evangelizar y sobre todo para poder llevar un mensaje nuevo a la gente. Cabe destacar que esta celebración es una de las más extendidas en todo el mundo y se realiza con el fin de apoyar económicamente a los misioneros en su labor evangelizadora, desarrollada entre los países con mayor pobreza. El 26 de octubre se llevó a cabo el Café Científico, en el cual docentes del área de bioquímica de la Universidad Técnica Particular de Loja debatieron sobre el potencial tecnológico de recursos naturales. Por medio de esta combinación multidisciplinaria, se ha logrado la elaboración de productos con base natural como los pigmentos innatos de nuestro país. El docente Darwin Castillo habló sobre la aplicación de pigmentos naturales con carácter tecnológico. Bueno, existe una rama que se llama ingeniería biomédica como tal, y es la combinación de la ingeniería con aspectos biológicos y tal. Entonces, dentro de esta rama nosotros podemos ver claramente que no solamente una rama va por su lado, como es el caso de la ingeniería química o la biología, no solamente van solas por sí, sino que pueden combinarse. Entonces, esto ha generado que nosotros busquemos, pues si yo soy ingeniero, o sea, ¿qué puedo hacer, qué puedo brindar a través de mi ingeniería con algo biológico, natural, algo que será útil para la humanidad, ¿no? Entonces ahí vemos claramente una combinación multidisciplinaria que sirve para todos, ¿no? También participaron como expositores Javier Carrión y Aramí Sánchez, quienes trataron sobre la gran variedad de recursos naturales que posee Ecuador y que a partir de la unión de estos, la tecnología y sobre todo gracias a las unificaciones de estas ramas se puede crear grandes productos y lo más importante, que sean producidos en nuestro país. Mi participación consiste en ser uno de los 7 estudiantes líderes universitarios, embajador de mi país, para aprender acerca de la historia, la cultura y la política de los Estados Unidos, junto a otros estudiantes líderes universitarios de Colombia y Venezuela. Recibimos clases en diferentes universidades de este país. El ser humano nunca deja de aprender y sobre todo mucha esperanza de retornar a mi país con programas y proyectos de vinculación con la sociedad, de poder empoderar a otros jóvenes líderes a que nunca dejen de luchar por sus metas y sus objetivos. Agradezco infinitamente a la Universidad Técnica Particular de Loja por la formación y educación y el apoyo que brinda a todos los estudiantes de intercambio cultural. A través de la gestión productiva, de la vinculación con la sociedad, nos permite ampliar nuestros horizontes de vida. Animo e invito a todos los estudiantes universitarios utpelinos a que nunca dejes de luchar por construir ese país del tamaño de nuestros sueños. Que todas tus metas y tus objetivos se harán realidad y poder ayudar sobre todo a la sociedad, a tu comunidad con mucho amor, con mucha entrega y sobre todo que siempre estemos dispuestos a servir con amor. Colombia, Ecuador, Venezuela, SUSI 2017. Cursos MOOC, una opción para iniciar tu carrera. MOOC UTPL es la propuesta de la Universidad Técnica Particular de Loja en el marco de la oferta de cursos en línea masivos y abiertos, que se canaliza a través de la Dirección de Tecnologías para la Educación y la Dirección de Materiales y Recursos Educativos. Para Mónica Chamba, magíster en gestión empresarial, los cursos MOOC le brindan una formación continua y le permiten innovarse en lo que ya aprendió. Y creo que es una forma accesible de que muchas personas necesitan capacitarse de manera continua y sobre todo actualizar sus conocimientos, innovarse en lo que ya aprendieron, y es una oportunidad muy grande que las personas pueden acceder. Ella emplea los momentos libres en casa y los fines de semana para revisar los contenidos de los cursos MOOC. Creo que son unos 20 minutos que no nos quitan mucho estos cursos MOOCs porque son tan sencillos, tan cortos, tan fáciles de acceder y sobre todo de ir aplicando todo lo que nos pide realizar las actividades interactivas en estos cursos MOOC. El proyecto de los MOOC inició en la UTPL en el año 2015 como un plan piloto con el propósito de experimentar el uso de nuevas herramientas para la educación virtual. Y tal como lo indica la doctora Rosario de Rivas, vicerrectora de modalidad abierta y a distancia, los tres cursos con los que empezaron tuvieron buenos resultados. Fueron sobre gamificación, ciclo contable, introducción a la contabilidad. Tuvimos alumnos matriculados en estos cursos, alrededor de unos 500. Fue la primera experiencia que tuvimos de ofertar estos cursos. Desde entonces, cada vez son más las personas que acceden a estos cursos MOOC UTPL, desde diferentes partes del país y del mundo. Actualmente en la plataforma están inscritos alrededor de 5.600 estudiantes. Andrea Quesada, economista de profesión, indica que decidió seguir un curso MOOC porque es gratuito y porque actualmente dicta la materia de realidad nacional y ambiental. Y eso me ha permitido, además de adquirir nuevos conocimientos para mí, también impartir estos conocimientos en el ámbito social, económico, político y cultural a mis estudiantes. Para la profesional, estudiar en línea significa eliminar las barreras geográficas y económicas de los estudiantes. Precisa que le ha permitido organizar su tiempo para culminar el curso con éxito. Se ha adaptado a mi disponibilidad de tiempo, generalmente en los fines de semana, porque de lunes a viernes prácticamente me dedico a otras actividades, no solo laborales, sino que también como madre de familia. Este modelo de aprendizaje activo se basa en el uso de elementos de motivación a través de orientaciones pedagógicas y reconocimiento de logros con medallas o insignias, y la interactividad a través de aprendizaje basado en juegos y el uso de redes sociales. Una vez aprobados los cursos MOOC, los estudiantes tienen la posibilidad de validar sus conocimientos a través de un examen y aprobar las tres materias que forman parte de la malla de estudios del primer ciclo en la UTPL en la modalidad abierta y a distancia. Queridos amigos televidentes, es momento de ir a un primer corte comercial. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook que se encuentra en pantalla. ¡Ya volvemos! Estar acá, ser speaker y vivir la experiencia, toda la escenografía, todo es realmente espectacular. Para mí eso ha sido una experiencia única y creo que no sé si la vuelvo a repetir, tener esa sensación y esa adrenalina circulando por todo mi cuerpo. El estar arriba en un escenario con el letrero que diga TED, enfrente de un montón de personas que están interesadas en lo que dices. Experiencia preciosa, es como, es un honor realmente, es un honor gigante el que me ha tocado hoy. Para estar bien no necesito pasar la vida entera lamentándome por esas cosas que ya nunca podrán ser. ojalá nos vamos a encontrar en el TEDx UTPL 2018. Gracias a todos. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a su espacio de la entrevista de la semana en su noticiero 7 días en la técnica. Esta noche nos acompaña Silvia González, ella es directora general de Misiones Universitarias. Muy buenas noches, Silvia, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir. Silvia, coméntenos, este domingo 22 de octubre se celebró el Día Mundial de las Misiones, o lo que la Iglesia también lo conoce como Domund. ¿En qué consiste este día? Bueno, en realidad las obras misionales, ¿no?, se recuerdan todo el mes de octubre, ¿no?, en el que la Iglesia propone, ¿no?, que recordemos, ¿no?, a difundir las misiones y también a orar por las misiones. Y el penúltimo domingo de octubre, que en este año fue el 22 de octubre, ¿no?, se celebra el Día Mundial, en el que las colectas que normalmente se recogen en las capillas y en las parroquias se destinan a las misiones. Desde la filosofía de ser una universidad católica, ¿cuál es la importancia de dedicar este día a las misiones y cómo lo celebra la universidad? Bueno, nosotros lo celebramos el 24 de octubre, el martes siguiente al Día Mundial de las Misiones. Para nosotros es importante recordar que en realidad la Iglesia, su principal función es la misión. O sea, en realidad, como surge la Iglesia, ¿no?, como Cristo la funda, es una Iglesia misionera, ¿no? Ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a todas las personas, enséñenles a vivir lo que yo les he enseñado. Y así, este es en realidad el fundamento de nuestra Iglesia. Nuestra universidad es liderada en la actualidad por el Instituto Id de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes, ¿verdad? ¿Este carisma idente en qué consiste? ¿Cuál es su objetivo? El carisma de nuestro fundador es vivir la santidad en común, ¿no?, vivir este mandato que nos da Cristo de sean santos como su Padre Celestial es santo. Entonces nosotros luchamos, ¿no?, nos esforzamos por vivir esta santidad a manera de nuestro Padre Celestial, siguiendo como camino a Jesucristo y confiando a la obra del Espíritu Santo que nos va a guiar. Llevarle el Evangelio a todas las personas, pero en especial a los jóvenes más alejados de la fe o que incluso nunca recibieron la fe. Okay. Entonces, transmitirles a ellos el Evangelio de muchas formas, ¿no? Entonces, tenemos bastantes actividades que son ecuménicas, que no son para los creyentes. Y también el dialogar con los intelectuales para defender la fe revelada, ¿no?, la verdad revelada, la fe. Silvia, y desde ese punto que usted nos dice que no se han quedado solamente en encontrar el Evangelio, sino que también su formación ha sido profesional, académica, ¿verdad? ¿Cuál es el aspecto fundamental que los misioneros identes destacan en el rol de la formación? ¿Cómo influyen en la educación superior? Nosotros, bueno, afortunadamente, ¿no?, por providencia recibimos la administración de esta universidad y de las sedes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, de la PUCE, tanto de la sede Ibarra como la sede Santo Domingo. Okay. En estos sitios, pues en ellas intentamos que se cuide, ¿no?, el espíritu, ¿no?, y la inspiración católica que tienen estas universidades, ¿no? También tenemos las materias de formación básica, ¿no?, de la formación religiosa, espiritual, ¿no?, en las diferentes sedes, y nosotros pues intentamos cuidar el contenido que se da, ¿no?, y promover, ¿no?, no solamente el conocimiento teórico de los valores, ¿no?, sino vivirlos como virtudes, ¿no? Y entonces, allí también trabajamos con los profesores, ¿no?, hacemos las jornadas, intentamos reunirnos con ellos, ¿no?, en diferentes momentos para transmitirles este espíritu católico que está abierto, ¿no?, que en realidad católico significa universal. Entonces, ¿no?, poder abrirlo, ¿no?, a todo el pensamiento, pero siempre eligiendo lo mejor. Ok, Silvia, sabemos que la misión idente no solamente es local o que se queda en la universidad como tal. ¿Cuál es el enfoque a nivel nacional e internacional que la misión idente tiene? toda la misión de la institución, pues se ha ido concretando en actividades, ¿no?, que son apropiadas o, ¿no?, o contextualizadas en el sitio en donde estamos. Aquí surgió la Misión Id Ecuador, por ejemplo, ¿no?, que es una semana en que los jóvenes van a comunidades que tienen otras características que las que están habituados, de manera que estén en contacto con realidades más difíciles, ¿no?, y que se dan cuenta de la riqueza que ellos pueden aportar. Tenemos el Parlamento Universal de la Juventud, que aquí habitualmente, ¿no?, se desarrollan durante el año, ¿no?, diferentes sesiones, pero que luego se ponen en común en el país, ¿no?, en Ecuador, en Latinoamérica, se invita a otros países, y también participamos en las sesiones mundiales. En Ecuador estamos en Quito y en Ibarra, okay. Y también en otros países, pues en Perú, en Bolivia tenemos algunos colegios, también estamos en México, allí trabajamos en universidades y trabajamos en colegios, no administramos, sino que son profesores, nuestras hermanas en especial. En Estados Unidos tenemos varias parroquias, ¿no?, donde se trabaja, pues, ¿no?, en la catequesis, en las actividades parroquiales, ¿no?, uh-huh, de estos sitios que nos han encomendado. Las personas que no forman parte de la misión, pero que sin embargo están llamadas también a ayudar desde la parte económica o desde la parte en acción, como usted dice, ¿cómo se puede aportar a la Misión Idente? A todas las personas que quieran colaborar con nosotros puedan hacer un descuento a roles de la cantidad que deseen, sí, y por el tiempo también que lo deseen, para contribuir pues a las, ¿no?, sobre todo, pues, digamos, ayer, bueno, el Día de las Misiones presentamos lo que se está haciendo, por ejemplo, en África. Se está haciendo una capilla universitaria, porque antes eran 400, está construida de madera, está ya muy dañada por las termitas, uh-huh, entonces están construyendo una iglesia más cómoda, más grande, ¿no?, más y se necesitan manos. Se necesitan muchas manos y trabajo. Sí. Todo lo que nosotros hacemos, ¿no?, es para darle gloria a Dios, ¿no?, a la Santísima Trinidad, y este es nuestra vida cotidiana, ¿no?, y esa, okay, es nuestra lucha continua. Nos acompañó esta noche la doctora Silvia González, ella es directora general de Misiones Universitarias. Los invitamos a continuar con más de su noticiero 7 días en la técnica. Amigos televidentes, es momento de ir a un segundo corte comercial. ¡Ya volvemos! Anteriores, la UTPL desarrolló un conversatorio para promover la cultura de prevención ante el consumo y el expendio de drogas en la ciudad de Loja. Estudiantes colegiales y universitarios participaron en el evento para analizar y debatir sobre el impacto negativo que genera el consumo de sustancias psicotrópicas en el sistema nervioso central del ser humano. Veamos la nota. El 20 de octubre, la Dirección General de Misiones Universitarias de la Universidad Técnica Particular de Loja organizó un conversatorio en el Centro de Convenciones de la UTPL con el objetivo de promover una cultura de prevención en el ámbito de consumo y expendio de drogas en la ciudad de Loja. Francisco Vivanco dio a conocer las actividades que se están realizando dentro de la universidad. Tenemos una campaña vigente que es una campaña de prevención de drogas y promoción de espacios de bienestar. Lo que se pretende con esta campaña es poder llegar y darle a los jóvenes estudiantes una posibilidad, una alternativa ante este fenómeno, como son el deporte, la cultura, la recreación, Ahora posterior, venidero, tenemos ciertas casas abiertas que estaremos organizando dentro de la comunidad universitaria, donde estaremos un poco exponiendo sobre normativas y sobre todo fundamentos teológicos desde la medicina, la psicología y la ley. El evento contó con la participación de los integrantes de la Secretaría Técnica de Drogas y docentes de la UTPL, quienes buscaron concienciar a los jóvenes sobre el impacto negativo que genera el consumo de sustancias psicotrópicas sobre el sistema nervioso central del ser humano. Marta Calva, estudiante de la carrera de Psicología de la UTPL, manifestó. Es importante que se realicen este tipo de eventos para que los jóvenes estén informados y sepan cuáles son los riesgos y cómo prevenir este tipo de situaciones. Adicional a ello, en el conversatorio se dieron a conocer pormenores sobre los procesos legales y las normativas que rigen el ámbito de la prevención y consumo de estas sustancias. El programa de formación docente de la UTPL está orientado a facilitar y apoyar a los docentes en el desarrollo de sus necesidades de tipo formativo, dotándoles de las estrategias, escenarios y recursos que requieren para desarrollar una serie de competencias profesionales. Cada mes se llevan a cabo cursos de formación en torno a diversas áreas de conocimiento. Durante el mes de octubre, los docentes se capacitaron sobre formulación, dirección, seguimiento y gestión de proyectos y datos abiertos en el contexto de educación superior. A continuación, veamos la nota. En la Universidad Técnica Particular de Loja, cada mes se llevan a cabo cursos de formación en torno a diversas áreas del conocimiento. Durante el mes de octubre, los docentes se capacitaron en dos temáticas principales, gestión de proyectos y Big Data. Nelson Piedra, director de Transferencias de Conocimiento del Vicerrectorado de Investigación de la UTPL, fue el encargado de dar la capacitación sobre datos abiertos en el contexto de la educación superior, que busca entender y promover las políticas y usos de datos abiertos en América Latina para favorecer el desarrollo inclusivo de la región. Estoy dictando un taller sobre Open Data, Big Data y cómo puede aportar estos datos abiertos a solucionar problemas de la humanidad. Básicamente alinear estos datos abiertos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa mundial que busca el año 2030 solucionar diversos problemas del mundo, ¿no? Problemas de hambre, de educación, de acceso a medios económicos, de una mejor sociedad, de cuidar la biosfera también. El programa de formación docente de la UTPL está orientado a facilitar y apoyar a los docentes en el desarrollo de sus necesidades de tipo formativo para desarrollar una serie de competencias profesionales. Finalmente, Nelson Piedra manifestó. Los datos masivos, la Big Data no es una moda, es una posibilidad que tiene la humanidad de avanzar. Estoy seguro que dentro de unos cuantos años, no muchos, vamos a tener un conjunto de aplicaciones que van a hacer la vida más amena, más llevadera. También plantea un reto, y es el tema de si las máquinas son capaces de aprender, pues también plantea un reto el tema de tareas que son mucho más rutinarias. Son datos abiertos, son datos masivos, son posibilidades de inteligencia artificial con estos datos. La duración de estas capacitaciones fue de 7 días, en las que 65 docentes se dieron cita para fortalecer sus competencias académicas y mejorar sus procesos y metodologías de enseñanza-aprendizaje. El Parque Científico y Tecnológico en Ecuador es una figura legalmente reconocida por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, el cual tiene entre sus fines generar instrumentos para promover el conocimiento como bien de interés público y promover el desarrollo de la ciencia. El artículo 21 de dicho código señala que los parques científicos tecnológicos son espacios definidos y planificados que aseguren la presencia de talento humano, infraestructura de soporte, acervo tecnológico, servicios públicos y privados y herramientas financieras necesarias para ejecutar actividades de investigación, desarrollo, transferencia tecnológica e innovación. En este contexto, la Universidad Técnica Particular de Loja pone a disposición su nuevo concepto de Parque Científico y Tecnológico UTPL, bajo el propósito de promover, entre otros, sus logros ya desarrollados en los campos de industrialización de alimentos, tecnologías inteligentes, dinámicas innovadoras para el aprendizaje y biotecnología farmacia. Todo el campus UTPL constituye el nuevo parque científico y tecnológico, el mismo que busca estimular la colaboración con los agentes empresariales y académicos científicos, para convertirse en un acelerador comercial que permita transformar las ideas innovadoras en empresas y productos listos para ingresar al mercado, estimulando el crecimiento económico de la región y el país. El Parque Científico y Tecnológico UTPL impulsa un adecuado entorno que constantemente inspira a investigar, que busca imprimir un sello distintivo en los estudiantes y comunidad utepelina, orientado en la innovación y el emprendimiento, en una constante construcción de sinergias entre empresa, Estado, universidad, sociedad. Con la iniciativa del Parque Científico y Tecnológico, la universidad persigue la consolidación en el Ecuador y Latinoamérica, así como el acceso a redes internacionales de similares características. Amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.utpl.edu.es o a vernos a través de nuestra página de YouTube www.youtube.com/utpl o a seguirnos en nuestra página de Twitter que aparece en pantalla. Les agradecemos por su compañía esta noche y nos vemos en la próxima emisión. Buenas noches.